Hace poco estuvimos hablando sobre un proyecto que están intentando hacer realidad y es una serie de Power Rangers enfocada para adultos. Esto sería una serie un poco más seria, con algunos temas diferentes para que sea más interesante para los adultos y así la serie tenga un estilo más oscuro. Como todos sabemos, Power Rangers está enfocado para toda la familia, pero en realidad está enfocado más para niños pequeños entre las edades de 4 a 6 años. Esto ha provocado que en el Sentai hayan creado armas y Megazords que básicamente se ven como juguetes. Cuando Power Rangers comenzó, en el 1993, las cosas se trabajaban de otra manera. Las armas y los Megazords se veían como debe ser y luego se creaban juguetes a base de eso. Ahora las armas y los Megazords se ven como juguetes y así cuando los llevan al mercado, entonces no hay mucha diferencia entre lo que tienes en tus manos y lo que ves en televisión. Todo esto significa que si van a crear una serie para adultos, entonces todo esto debe cambiar, ya que en vez de vender juguetes, lo que pueden vender son figuras coleccionables y obviamente para que la serie sea atractiva para un público adulto, entonces las armas y los Megazords deben verse increíbles y no como juguetes. Por ahora todos sabemos que los trajes de los Power Rangers han sido básicamente iguales por 30 años y no me refiero al diseño obviamente, me refiero al material que se utiliza para hacer estos trajes, una tela pegada al cuerpo para que el actor pueda tener mayor movimiento y libertad al momento de pelear. Este tipo de materiales puede impresionar a los jóvenes, pero es muy difícil impresionar a los adultos con este tipo de materiales, ya que si lo comparamos con series y películas para adultos, entonces es evidente que los Rangers se ven muy poco creíbles. Lo único que podemos destacar de todos los Rangers son los cascos, ya que esos se siguen viendo de excelente material, con diseños únicos. La buena noticia es que hoy día hay buenos diseñadores que pueden crear trajes espectaculares para que los Rangers parezcan héroes muy poderosos. Podemos comenzar hablando de uno de mis diseñadores favoritos, el cual ha creado muchísimas imágenes de Power Rangers que se ven increíbles. Estos trajes tienen una mezcla de materiales que los hace parecer muy resistentes y hacen lucir al Ranger muy poderoso, sin perder la esencia de lo que es un Power Ranger. Recuerden que uno de los mayores problemas que tuvieron en la película de 2017 es que intentaron crear nuevos trajes, pero lamentablemente estos trajes perdieron la esencia de lo que es la franquicia, ya que en vez de parecer Power Rangers, en realidad parecían trajes de Iron Man con diferentes colores. Si seguimos viendo las creaciones de este gran artista, podemos ver que tiene diferentes diseños para los Mighty Morphin, ya que obviamente es la serie más conocida. A pesar de que hizo un rediseño de los cascos, aún así siguen pareciendo los cascos originales, pero una versión mejorada. También podemos ver un diseño del Gold Sea Ranger, y aquí podemos ver mayores cambios en el traje y el casco. Otra cosa que ha rediseñado es el arma de este Ranger, un arma icónica en la franquicia, y con este nuevo diseño podemos ver que se sigue viendo excelente y sin perder la esencia de lo que es esta arma. Uno de mis diseños favoritos es el traje de los Alien Rangers, los cuales lucen impresionantes y rápidamente puedes identificar que son los Alien Rangers, ya que tampoco han perdido su esencia. Lo mismo podemos notar con el diseño del traje de Ninjor, el cual tenía un traje muy grande en la serie, y aquí podemos ver varios diseños diferentes, aunque debo decir que mi favorito es el traje más pequeño, ya que se ve más estético y real. Uno de los trajes más impresionantes de esta serie de rediseños es el traje del Silver Ranger de In Space. Este traje verdaderamente parece tener un brillo y un reflejo como lo tendría cualquier objeto plateado. Además, también tiene una iluminación en los cuadros que tiene en el pecho y obviamente esto solo era pintado en el traje de la serie. Deja en los comentarios cuál de estos tres diseños es tu favorito de este traje. Este mismo diseñador
tiene diseños impresionantes de otros personajes, como por ejemplo Alpha 5, del cual tiene estos tres diseños. También tiene diseños de Goldar, uno de los villanos de Mighty Morphin, y aunque a mí siempre me gustó el diseño original de Goldar, debo admitir que este rediseño se ve increíble. Si visitan la página de este diseñador, el cual se las voy a dejar en la descripción, van a poder ver otros diseños que tiene de los trajes de los Power Rangers, que también son increíbles. Pero por ahora, quiero proceder con otro diseñador que se ha hecho muy famoso en las redes sociales. Este otro diseñador ha creado rediseños de los trajes de varias temporadas diferentes y sus proyectos han sido amados por muchos fanáticos de la franquicia. Uno de estos diseños impresionantes fueron los trajes de Sio, los cuales tienen una iluminación en su casco y sus trajes son dignos del tema de la serie. Si miran con más atención, podrán ver todo el patrón de dibujos egipcios que hay en todo el traje, y esto le da un detalle impresionante al diseño. El material de estos trajes es diferente a los diseños que vimos anteriormente. Este material sigue pareciendo tela, pero parece una tela resistente, muy parecida a las que usan en los trajes de superhéroes en las películas actuales. Otro diseño que me gustó mucho son los trajes de Time Force, ya que tienen como un doble modo de combate. El primer modo es para los combates con la luz del día, y el otro modo es con una iluminación por todo el traje para combates en lugares oscuros. Estos trajes lucen de un material resistente, pero que al mismo tiempo tiene mucha flexibilidad para que el Ranger pueda tener libertad de movimiento. También debemos destacar el diseño de los trajes de los Alien Rangers, los cuales se ven muy diferentes al diseño que vimos anteriormente, pero se siguen viendo igual de increíbles. Estos trajes también parecen de un material más flexible y todo su diseño es muy parecido al original, pero la textura del diseño los hace ver mucho más resistentes y poderosos. Uno de los últimos diseños que publicó este gran artista fueron los trajes de los Turbo Rangers. Todos sabemos que la temática de esta serie son los autos y los trajes reflejan muy bien este tema. El material de estos trajes parece ser metálico, pero debido a la forma en que están construidos, se ven que los Rangers pueden tener mucha libertad de movimiento y al mismo tiempo mucha protección. Todo esto es una pequeña muestra de que hoy día existe la posibilidad de hacer un mejor trabajo con los trajes y los diseños de los personajes en la serie. Sabemos que a veces es muy difícil pasar del diseño a la realidad, ya que en un diseño podemos trabajar con cualquier material, pero para un actor en la vida real es muy difícil trabajar con algunos materiales. En ocasiones se necesita mucho CGI, y esto quizás funcione en las películas cuando tienen presupuestos muy altos, pero en las series como Power Rangers, que tienen un presupuesto muy pequeño, esto es muy difícil de lograr. Aún así, estos diseños pueden servir como inspiración para la producción. Si quieren hacer una serie enfocada para adultos, creo que estos trajes serían un gran atractivo para la audiencia. En la descripción voy a dejar las redes sociales de estos grandes artistas. Si te gustaría que utilizaran diseños como estos, dale like a este video y suscríbete para más diseños de los Power Rangers.